tired in the swim and I was quite tired on the bike, but I had to work pretty hard on the first lap of the bike because I was quite far off the swim. We caught the main pack and then worked quite hard again through the cycle to catch the lead girls, and then I was lucky today. I felt comfortable on the run. It wasn't so hard, but my legs were just finished today before I started. Beautiful race here. I really like Banyoles, so I think I'd like to come back and do this race again. Bueno, doncs la natació ha sigut relativament fàcil. M'he posat a peus, ja que volia fer una bona transició. Després en bici hem anat les 5, jo passava poc perquè sabia que corria més que jo i no hem tirat lo suficient i ens anava enganxat per darrere. Però tot i així he pogut córrer bé i gràcies a la Maria Ortega hem pogut anar-nos rellevant i hem trobat un bon ritme i estic contenta per les sensacions. With an absence of our for whatever it meant, and a mind slits away up to glory. I'm not so petrified, brand the same LF now, joy of life.
Bueno, estamos aquí con Javier Gómez Noya, el actual campeón del mundo. Bueno, nos va a contar un poco cómo ha sido su preparación para esta carrera, cómo la ha vivido, ha ganado sobradamente y qué espera del próximo domingo, que es la Destro Energy de Londres, donde esperemos que suban a lo más alto del podium. Bueno, Javi, cuéntanos un poco. Bueno, fue una carrera complicada, bastante durilla. Intentamos a las dos primeras vueltas tirar fuerte en bici, Varga y yo, pero el grupo venía rápido por detrás, al final nos cogieron. Y bueno, el calor, pues yo creo que pasó un poquito de factura. Y luego la carrera a pie, Etienne, que es compañero mío en Francia, un gran corredor, salió fuerte, tuve que apretar los dientes para aguantarle. En la segunda vuelta pude escaparme y luego mantener el ritmo sin exprimirme tampoco al 100%, pero con el calor se hizo una prueba bastante complicada. ¿Cómo esperas, cómo llegas a Londres? Bueno, pues llego con ganas de hacerlo bien, de dar el máximo. Hoy creo que ha sido un buen entrenamiento de cara a esa prueba. Evidentemente los rivales van a ser distintos y va a ser más duro, pero bueno, con confianza y con ganas. Casi es siempre partía de cero. Casi siempre era el primero. Casi siempre. Casi siempre era perfecto. Ahora me duele cuando te veo y te veo en todas partes, inexistentes.